Bien, realmente la verdad que una tarde que no se sabía si iba a llover, si no iba a llover, que se puso fresca, como hemos hablado también en algún momento, Maldonado todavía por suerte está en plena temporada, así que había dudas de si la gente iba a venir. Había más de 150 personas, que lo que nos demuestra es que hay preocupación, que la gente está empezando a interesarse aquí en Maldonado, que algo de lo que decíamos cuando nos tocó hablar, que no es únicamente el tema de estos 135 artículos, sino que la gente se está dando cuenta que el 27 de marzo vamos a estar votando otra cosa, además de no derogar estos artículos. Vamos a estar votando qué país queremos, vamos a estar votando el país de la coherencia, vamos a estar votando el país que le dice que no a la prepotencia sindical. Vamos a votar un país que en definitiva va a estar ratificando un rumbo que ya marcó y que va a estar, como decíamos, dando confianza a quienes cumplieron lo que dijeron que iban a hacer, y hoy está en vigencia una ley que hasta ahora ha dado muy buenos resultados y ninguno de los catastróficos que se decía que iba a tener. Así que en ese sentido estamos arrancando esta campaña en Maldonado, en el país ya está un poquito más adelantada, pero con muchísima confianza en lo que va a pasar el 27 de marzo. Ahí invertiría el orden. Creo que empezó el PIT-CNT, el Frente Amplio votó muchos de los artículos que hoy quiere derogar y de alguna manera el PIT-CNT lo embretó y lo comprometió. Creemos que con una especulación política, creemos que en algunos casos intentando defender privilegios mirándose el ombligo en lugar de mirar el interés general de todos los uruguayos. Creo en una lectura que el tiempo demostró que estaba equivocada. Dijeron, bueno, ¿cómo va a llegar el gobierno a marzo del 2022? Después de la pandemia, problemas económicos, la gente va a estar enojada y va a haber un voto castigo al gobierno. La realidad está demostrando otra cosa, la popularidad del presidente, el buen momento, a pesar de las dificultades, saliendo de la pandemia, una recuperación económica incipiente, pero que se ve. Creo que hubo una lectura equivocada y creo que jugaron con algo que no está bueno jugar, porque no tiene sentido embarcar en este momento al país en algo que ojalá no nos divida, porque el 28 tenemos que seguir trabajando todos juntos. Y creo que no hay que entrar en la descalificación, creo que hay que ser sí muy firme en lo que uno entiende que debe defender, pero sin entrar a la descalificación. Creo que ha habido, sobre todo de parte de algunos sectores sindicales, ni que hablar de las murgas, algo que a lo personal me gusta mucho y que está perdiendo, creo que mucha gente a la que le gusta, pero que la está dejando de ir a escuchar porque se están transformando en un panfleto que ni siquiera es crítica o ni siquiera es sátira, que era lo tradicional, sino que es directamente el insulto. Entonces, ojalá que eso no pase. Para que eso no pase, tenemos que discutir con argumentos, no entrar, ojo, y no estoy hablando que todos los que vayan a votar el sí o todos los que argumentan en favor del sí estén en esa, claramente no, creo que siguen siendo la excepción. Y lo que decíamos antes, ojalá que la campaña sea como son las campañas en Uruguay, que podemos discutir, pero cuando la campaña termina, a seguir trabajando todos juntos. Ojalá que el Maldonado sea así, y también lo que creo que Maldonado va a ratificar lo que votó en noviembre del año pasado, un apoyo muy importante al Partido Nacional, pero fundamentalmente hoy a esta concertación de partidos que es la que está gobernando.